Sí. Una tremenda, More, ¿cómo ha sido lo de montar todo esto? Mira, ha sido una iniciativa que hemos tenido para intentar llevar al presencial un poquito más de, bueno, de organización, de que la gente pueda también disfrutar un poco más. Muchas veces estás en casa, dices, ¿me animo o no me animo a ir al presencial? Voy solo, no sé si ir. Mira, pues hacemos la asociación, vamos a ir organizados, voy a ir con un bombo, voy a hacer cánticos, la gente se va a pasar muy bien, hacemos actividades durante todo el día. Y al final pues tienes un grupo con el que poder ir, si no tienes con quién, pues vas todo junto, ¿no? Al final creo que puede aportar mucho al ecosistema y sobre todo a que la gente se lo pase bien y lo disfrute aquí en presencial, ¿no? La verdad es que creo que es lo mejor. Estoy a muerte con vosotros dos porque la presencialidad es lo que hace bonito en League of Legends. Incluso tú, Wanyar, que no tienes mucha idea tanto del juego, lo decías antes en Twitter y todo. Ya viniste a la final de Zaragoza porque es la primera final de Fineworld Cup, pero tú con Heretics llevas a muerte casi desde el principio. Sí, a ver, yo soy muy de Heretics y demás. Obviamente no podía faltar a un día como hoy y demás. Contento de que estén en otra final, de enfrentarnos a Koi, que además es su primera final y demás. Nosotros a por algún título de más, ellos a por su primer título. Y pues contento, contento de estar aquí, orgulloso de verlos ahí jugar a los chavales que son buenísimos. Y aprendiendo un poco más de League of Legends. Yo de esto no tengo ni puta idea, Champi. Bueno, poco a poco. Si sigues viniendo, estoy seguro de que acabarás entendiéndolo. Nos decía More que era importante también el hecho de venir con gente que lo montaba para unir un poco al fanbase de Koi. Yo entiendo que tú lo que haces también, combinado con tu contenido IRL, es también un poco eso, ¿no? De líder de la afición, o cómo es montar un poco el venir aquí. No, ¿qué va? Si están ahí los locos del barco y tal, que ya lo llevan ellos el cotarro. Lo que pasa es que yo al final estoy muy vinculado al club y todo eso. Yo llevo mucho el sentimiento que tengo de que ganen y demás. Y lo de la primera partida ha sido Heretics en estado puro, me refiero. Parece que todo está perdido. ADN ganador, es una final, en las finales no hay que perdonar y ahí estuvieron. Yo te quiero preguntar también por la partida, More. ¿Cómo has visto ese primer mapa? Porque estaba todo el mundo venido arriba y de repente ha sido un jarro de agua fría. A ver, yo creo que hay que sacar el lado positivo de la partida. Evidentemente hemos cometido un error que nos ha costado la partida, una partida que estaba prácticamente ganada, pero creo que lo que no podemos quedar es con un Koi que ha venido de forma muy sólida a la final, un Koi que ha ganado el early, ha ganado el mid-game, ha cometido un solo error en toda la partida, lo ha pagado caro y le ha costado la partida. Eso que nos da de cara al resto de la serie, que si Koi tiene la, sigue con esta predisposición en el juego y con esta presencia dentro de la grieta, le puede dar la vuelta sin ningún tipo de problema. Es lo que tienen las finales, hay que estar enchufado al 100%. Oye, chicos, antes de despediros y que vayamos con el segundo mapa, he visto que habéis venido, tú incluso con un chaval para que te lleve el bombo, More, porque tú no podías, y ha habido un poco de liada en redes sociales con el bombo. ¿Qué ha pasado aquí? A la gente le gusta mucho el pique y crear un poquillo de polémica donde no las hay. Y simplemente ya está, ha habido un poquito de coña con el tema del bombo, que casualmente era el mismo bombo. Pusimos el tuit de que íbamos a comprar el bombo. A la hora y pico puso Guayar que va a traer el bombo suyo, no sé qué. Y era exactamente el mismo. Y está, había un poquito de pique ahí en redes sociales, pero nada, de buen rollo, de buen rollo. Que se joda Koi Sevilla, que me costó 30 euros menos. 30 euros menos. Pues nada, os dejamos con el bombo, con las aficiones y marcha a comentaristas para el segundo mapa, chicos. Chao. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Estamos ya por aquí en la mesa de análisis. Está hasta arriba este UV Live con la afición de Koi. También, por supuesto, la de Heretics. Mucho pique después de esta primera partida. El bombo que está saliendo rentable, chicos. Estoy aquí con Mellado, con Toad, antes de esta segunda partida. Que tú, Toad, no hemos estado hablando, tú quizás sí te lo esperabas, pero los chavales de Koi no lo creo. ¿Cómo crees que afrontan anímicamente un segundo mapa después de una derrota tan rara? Claro, porque yo creo que internamente te sientes en control de la partida, ¿no? Estás haciendo un Nashor, crees que tienes incluso mejor teamfight, ¿no? Llegado al momento en el que estaban. Y realmente, Mellado, es como que no te lo esperas, ¿no? Pero es verdad que desde fuera, que tienes todo el control, viendo la Ari, los líderes que tenía, dices, es que en 10 segundos acaba la partida. Y se veía un poco de lejos, pero desde fuera, ¿no? Desde dentro es más difícil. Yo creo que lo que ha leído Koi es que iban a tirar doble teleport, iban a buscar la pelea después del Nashor. Es lo que yo intuyo, que no se imaginaban que iban a seguir y que tampoco iban a tirar tan rápido las torretas, ¿eh? Es la típica, ¿no? Lo único que imagino. Pero bueno, si no queréis que os pides prevenido, si queréis aprovechar, por ejemplo, lo que comentaba Wania, ¿no? Le ha salido 30 euros más barato el bombo. Nosotros el bombo no sé, pero los ordenadores, los mejores del mercado, sí que os podemos dar una oferta de nuestros amigos de Omen Inter y el Corte Inglés, como siempre, en este caso hasta un 15% de descuento
en esa gama de Omen Invictus con el mejor procesador del mercado, que la tienen disponible, chicos, hasta el 12 de noviembre. Así que, oye, si os ha entrado el gusanillo de jugar, que suele pasar en estas finales, revisad el catálogo, que además os lo están dejando en el chat para los que estéis de casa, y os podéis hacer con uno muy, muy rápido. Llegan en 24 horas. Desde luego, ¿eh? Yo no sé muy bien ahora, ¿eh?, cómo va a salir Koi, porque para mí es lo más importante, el mental, porque sí que es cierto que perder una partida así es muy dura. O sea, te la has estado currando todo para directamente, con una toma de decisión, tirarla a la basura. Entonces, para mí, todo, sinceramente, es si Koi sale bien, si Koi sale con esos ánimos, al igual que el primer mapa, hay serie, como se vengan abajo, cuidado con el 3-0 Heretics. Pues vamos a ver inmediatamente, porque tenemos ya preparados a los comentaristas en el estadio. Vamos ya directos con el segundo mapa de esta gran final de la Iberian Cup. Muchas gracias, Fernando. Estamos listos con Bebé y Noah para dar inicio al segundo de los mapas del día de hoy. Esperemos que haya bastantes porque el ambiente es espectacular, Bebé, pero me quedo con uno de los últimos temas que se ha tocado, el hecho de que el mental puede afectarse bastante por la manera en la cual ha llegado la derrota. Jugar en presencial, jugar fuera de casa, con todo el ruido del público, con la presión extra que eso supone, pues puede hacer que las cosas se te pongan complicadas si has perdido de esta manera, Noah. Yo no sé cómo crees que lo van a afrontar, si Koi se puede reponer, pero ya de primeras hay un cambio de lado. Ya de primera se quieren ir al lado rojo, es lado azul Heretics. Recordemos cómo es el Fearless Draft, no pueden repetir los campeones que jugaron en la partida anterior. No pueden repetirlos, efectivamente, ni Finetwork hoy ni los Heretics. Supongo que te quedas con el lado rojo un poco para evitar el lado de las sorpresas de los counterpicks extraños y de las movidas de Mirwin en top lane. Claro, no, ha venido jugón en el día de hoy, desde luego la carencia de tener experiencia respecto a estos picks tan particulares, porque al final Ali la hemos visto muchísimo, pero con la build Static y Trinidad no es para nada habitual. Es lo que ha pillado un poquito bajo de guardia al conjunto de Finetwork hoy en el primer mapa. Vamos a lo estándar en este segundo, porque Naru no se ha comido la cabeza. El first pick ha sido Xayah, algo que estamos giga acostumbrados en los últimos 4 parches que llevamos de competitivo. No se ha quedado baneada, así que va a ser el first pick para Jax Spectra. Aquí no hay cocina, aquí no hay invención. Sabemos para quién va, ¿no? El inventor de la bowling, Xayah, y nos quitamos de problemas. Oye, me gusta mucho, se acaba saliendo el Ziz como respuesta. Es uno de los personajes que se estaba pidiendo como counterpick a la Xayah por el tema de que no interactúas con ella, sencillamente la molestas desde lejos. Pero ojitos con esta bola curva, porque ha jugado Koi, si no recuerdo mal, el Rakan en la primera partida. Por tanto, la dupla podría estar completamente gratis a los Heretics. No la puedes denegar. No, exactamente, no la has baneado, con lo cual Xayah Rakan, yo creo que es una opción que nos podemos ver venir, ¿no? Que acabe cogiendo el equipo de los Heretics, aparece Ziz para darle un poquito de especial a la situación de Finetwork Koi, pero un Renekton que baja más las cosas al suelo. Y ahora falta a ver si de verdad, ¿no?, Xayah va a estar acompañada de ese Rakan. También, oye, tanto Xayah Rakan en los primeros mapas es como, mira, vamos a quitárnoslo de encima, jugamos Xayah Rakan, tú y yo, tal, y luego ya no lo volvemos a ver hasta un hipotético quinto mapa. A no ser, que cierre antes, claro. Puede ser el Nocturne para los Heretics, lo ha jugado Koldo en la partida anterior, así que tienen esa posibilidad los chicos de Naruterador, y va a ser el Nocturne para Blurthor. Jugando Power Picks en el meta, no se están liando tampoco. Yo creo que el único verso libre que puede llegar a tener los Heretics es Mirwin, ¿no? Ya nos lo ha demostrado. Hombre, sí, sí es un verso libre, sí. Estaba cocinando, ha venido ya con el atuendo de chef. Veremos si continúa a lo largo de la tarde, porque desde luego la cena se nos va a echar encima, teniendo en cuenta cómo son los mejores de 5. De momento, composición bastante fuerte. Teolín de los Heretics se acaban fijando en Nautilus. Ahí está. Bueno, Xayah que no va a estar acompañada de ese Rakan, va a estar acompañada de Nautilus para Marlon. Bastante iniciación la que tienen ahora mismo entre el Nocturne y ese Nautilus en el carril inferior. Y ahora, bueno, sí que es cierto, ¿no?, que tanto Tristana como Ziggs pueden ir tanto al carril inferior como a la calle central, pero entiendo que Baka jugará a la Tristana. Huele a Renekton en la top lane, evidentemente, claro. Tristana medio y Ziggs en el carril inferior, pero la composición de Finetwork Koi ahora mismo es una de asedio, que es una auténtica barbaridad. Combinando la E de Tristana con la pasiva de Ziggs, puedes destruir las torres muy rápido, así que ojitos a la prioridad del primer heraldo para el conjunto de Finetwork Koi en este mapa. Aunque no tienes tan fácil acceso por estar en el lado rojo, si lo consigues puedes snowbolear muchísimo la partida. Vamos a los siguientes baneos, donde Finetwork Koi se ha quitado la Syndra del carril central. Ya la ha jugado Baka, no la va a poder volver a jugar. Sí que puede ser un power pick para Suiro. Y desde luego estos mid laners que pueden acompañar de daño explosivo pueden ser una prioridad, teniendo en cuenta que la composición, como decíamos antes, va de all-in. Por mucho espacio que pueda crear Baka con la definitiva o Ziggs al estar lanzando habilidades desde lejos sin tener que comprometerse, al final, cuanto menos daño explosivo puedas tener, mejor a la hora de sobrevivir. Van de Gragas por parte de los Heretics, uno de los, bueno, picks clásicos de Koldo. El Rumble y la Syndra se quedan fuera por parte de Finetwork Koi, y falta el último de los Heretics. Quizás quieren quitarle algo más a Koldo, ¿no? Con lo que esté cómodo, el Lee Sin es una opción siempre, aunque contra el Nocturne sabemos que hay opiniones diversas de quién acaba ganando ese match. Yo me planteaba la Poppy, de la jungla. También. La Poppy puede estar muy, muy, muy golosona. He visto antes por ahí una carta de uno de los coisitos que ponía que se queda buen draft, ¿no?, para jugarse un Lee Sin.
es que al final Coldo Colisín ya es marca de la casa. Ya, no me quejo mucho con el draft que tiene ahora mismo. Es verdad que es un buen... Lo mismo por otro, ¿dónde has cosido, Coldo? Pero buscaría algo más de disengage, buscaría algo más de mantener a la gente de Heretics lejos. Tú tienes seguramente la ventaja del rango, da igual lo que drafte los Heretics, teniendo en cuenta que tienes Ziggs que maneja rango de habilidades y a Tristana que va ganando rango de autoataque conforme avanzan los niveles. El disengage que puede llegar, pero de las manos de Sten en el carril inferior. Y finalmente es Braum. Me encaja más con la Tristana por el tema de que puedes aprovechar la velocidad de ataque extra de la campeona para hacer saltar el stun de la pasiva de forma más sencilla, pero veremos cómo acaba composicionando el conjunto de Finet Worko y sus piezas, mientras que los Heretics tienen que cerrar el draft con esta rotación. Pueden cerrar con la Talilla para Zuiro, que tendría bastante sentido. No, Nico no puedes. Nico ya la ha jugado en la anterior, así que Nico no puede, pero Talilla sí es una selección que podía coger el midlaner polaco y así va a ser Talilla para la midlaner en los Heretics. Falta el último pick para la top lane para principio, a no ser que se juegue un Nocturne top, que ya me parecería el rizar el rizo. ¿Qué opinas de Talilla top o volver un poco a 2016 y jugarte un Nautilus top? Oh, sería increíble. ¿Qué opinas de Casante? ¿Qué opinas de...? A ver, Casante, ¿Has escuchado las bondades de Casante? Casante entra, yo creo que ya se ha permitido cocinar bastante con Lari y sería normal, viendo un poco cómo ha ido. La Poppy también tenía sentido, es que estaba pensando en ello, Tessac. Coger tú la Poppy evita que pueda coger la Koi y además es un buen matchup contra el Renekton. Sí, en cuanto a lo que es a nivel individual, pues igual que quedas unos cuantos minions por debajo, pero cada vez que el Renekton gaste la E para intentar tradearte, tú apretas la W, se estampa contra el muro y significa que no te puede llegar a buscar el intercambio. Podría parecerse Juani, por cierto, todos los picks que Coldo ha sido bastante vocal de que estaba bastante cansado de jugar, pero un día más en la oficina, otro pick más, es lo que tiene ser jugador competitivo de League of Legends. Eres a veces esclavo del meta. Aunque tengamos algún rebelde como Mirwin, aquí lo tenemos acabando jugando a la Poppy y Maokai y Sejuani han sido de los junglas más habituales del parche. Uno está baneado, el otro se lo acaba de piquear el conjunto de Koi. Van a tener un poquito más de iniciación con esto. Quizás es la razón por la que hemos visto a la señora del Freyjo seleccionado, porque no había otra manera de empezar las peleas. Pero respecto a lo que comentaba Bebe, la Poppy encaja guay a la hora de denegar a algunos personajes, como el salto de la Tristana y todo este rollo, pero no creo que Koi tenga la necesidad de saltar encima tuya. Te puede desgastar y no entrar nunca. Pero es verdad que Poppy también te da un poco más de engage, entre comillas, y como en flancos, y sabe cómo esta parte contra la pared, puede ser un poquito más de CC, ¿no? Al que añadir a una composición que con Talilla, que con Nautilus, que con Poppy, que con el propio Nocturne te puede hacer la vida imposible. Es que al final, decías tú, Terra, que la composición de Finet Worko no tiene la necesidad de saltarte a la yugular, en cambio yo creo que la de Heretics un poco sí, ¿no? Con ese Nocturne que va a querer entrarte más a de huello. Poppy yo creo que puede ser muy eficiente a la hora de controlar ciertas zonas por objetivos neutrales gracias al martillazo, dependerá un poco de la eficiencia de Mirwin apretando la definitiva, pero va a necesitar acortar distancias la compo de los Heretics. Vamos a ver las predicciones de Mao ahora mismo en pantalla, y es que en general hemos confiado la mayoría en la victoria de las carpas para este último mejor de 5 de la Iberian Cup, pero Cardenete y Wolk estaban celebrando esa Ari top split pusher y de una forma loca. Sí, es normal, es que antes de empezar esta serie, mientras estábamos ahí en el backstage, nos ha dicho Mirwin, tengo algo preparado. Otro día personaje que he jugado AD en la top lane y no es AD carry. A ver, Mirwin. Me está dejando mucho lugar a la fantasía. Podría ser cualquiera. Sí, no, puede ser cualquiera. Podría ser cualquiera, pero sí que es cierto que la mayoría yo creo que nos hemos dejado llevar por las sensaciones de que Finet Worko haya sido de los equipos más sólidos de este Iberian Cup, si no, evidentemente, no habrían llegado a plantarse en la final. Pero también como que Heretics ha tenido algún que otro traspiés que le ha complicado la vida. Por supuesto que la magia de los picks, las sorpresas en la calle superior han hecho bastante que hablar, pero es el momento de que hablen los teclados y los ratones. De entrar por segunda vez a la grieta del invocador en la tarde del día de hoy, los Heretics podríamos decir que se han robado la primera victoria, cuando menos se lo esperaba el conjunto de Finet Worko, que van a venir con ganas de revancha, porque de perder de nuevo es match point muy temprano para el conjunto de Madrid. Muy temprano sería, exactamente. Yo creo, ¿no?, que aquí hay magia todavía de sobra para el resto de la tarde. Y es que, Bebe, yo soy muy triste porque nadie me ha dado un quinto mapa todavía en la Iberian Cup. Y tiene pinta que hoy... Y a mí, como no me lo den, a lo mejor me enfado. Hoy es un buen día para un quinto mapa. Hoy es un buen día para un quinto mapa. Yo creo que sí. Hoy es un buen día para que los fans de Koi y los fans de Heretics sufran. Les dé un ataque. Los dos por igual. Yo he visto tweets, ¿no?, de gente como Werlip diciendo, si hay un quinto mapa o Blind Pick, me da un ataque al corazón. Entra. Bueno. ¿Sabes? Entra. Está ya como diciendo, venga, a ver si me da, a ver si me toca hoy. A ver, la sensación, antes de empezar la final, yo creo que todos pensábamos que iba a estar igualado. Es verdad que Koi era el favorito, y sigue siéndolo, yo creo, para llevarse a la final, pero sí daba la sensación de igualdad, ¿no?, de que sí que podía haber un quinto mapa. Cuidado, en bot el ancla es buena por parte de Marlon. Primeros intercambios en el carril inferior por parte de Heretics. Y Finet Worko no debería tampoco llegar a demasiado. Extraña pareja, ¿no? Un poco aquí, Ziggs, Braum... Bueno,
compartiendo carril. A veces el LoL es lo que tiene, ¿no? Que junta a entes extraños. Otro un poquito más. Cuidado. Cuidado con los trades, que Marlon parece que ha entrado travieso. Esta segunda partida, el Nautilus, que no para de lanzar el gancho, que lo tira CD y que además lo está acertando, y eso siempre es un problema. Nivel 2 para Simivac, nivel 2 también para Mirwin, que acaba de alcanzarlo en el carril superior. Debería ir por detrás en Minions, lo has dicho tú. Pero van a llegar a nivel 2. Cuidado, que puede llegar el engage. Las plumas para atrás, le meten el C4. Extenor en la cabeza ya expecta, que tira de limpiar. La pasiva de Braum, que se puede activar. Tiene que acabar flasheando también Sten. Va a acabar sobreviviendo el support francés de Koi, pero ha tenido que gastar los dos summoners. Dos hechizos de invocador gastados por parte de Sten, dos por la bola combinada, pero hay problemas porque Marlon va enganchadísimo en este arranque del segundo mapa, nunca mejor dicho. Pero también recordemos que le ha costado el limpiar y el prender a Marlon. Ganan la prio, eso sí, contra una Bolding que de normal llegaría a sufrir bastante, porque aunque sea una extraña pareja, Braum deniega bastante bien estos solines. Evidentemente, los tradeos extendidos, Saya siendo una de carry y con el compás letal, va a acabar sacando lo mejor en esos dos contra dos. Pero tenemos más acción en la parte de abajo, porque está Bluzel aprovechando esta prioridad para buscar el invade. No sé hasta qué punto va a poder denegar el campamento, porque Koldo se ve fuerte como al menos marcar territorio y asegurarse de que Bluzel no le deniega el campamento. Y quería aprovechar esto para valorar el pequeño detalle de que hay gente que siente los colores, porque en esta Iberian Cup, que puede significar el final de la temporada, bueno, va a significar el final de la temporada, lo es. Irremediablemente. La skin que ha escogido Hopa es la ilusión. La ilusión. Literalmente, se llama la ilusión. ¿Se llama la ilusión? Sí. No lo sabía. ¿Se llama la ilusión? Sí, es de las últimas que salieron hace por eso ha ido Ziggs, ¿no? Necesitaba la ilusión, ¿no? Para remontar un poquito las sensaciones del mapa anterior. ¿Hay Anivia la ilusión? No, solo Ziggs la ilusión. No, hay varias. Está Renata también, por ejemplo. Renata la ilusión. Vale, sí. La skin de prestigios esa. Renata la ilusión. Bueno. Me gusta el nombre. Un nombre bonito, la verdad. Como en una serie de la skin. Ilusión evoca cosas bonitas, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí que evoca cosas bonitas. Sí, estoy de acuerdo. Veremos si la ilusión es suficiente para ganar o, aparte de ilusión, hace falta llegar a buen puerto. Bueno, sí, ¿no? De ilusión no se vive, eso. Esto lo decía mucho mi madre. Oye, decíamos que a lo mejor Poppy era una buena respuesta a Renekton, y Simivac lo está pasando bastante mal. Lo hemos visto muy tocado en esos intercambios entre el carril superior. Se acaba de colar Koldo en la parte de abajo, y es que estábamos viendo a Marlon con el ancla fácil de Nautilus, que a veces los jugadores de Nautilus pecan un poquito de ello, ¿no? Son bastante de ancla fácil, encima las estaba acertando prácticamente todas. Koldo, que está rondando la zona inferior, por si acaso termina haciendo falta la presencia de esa Sejuani, y ya sabemos que, bueno, si Braum solo es pegajoso, ¿no? Con todo ese CC que puede llegar a poner con Sejuani, y así que es un verdadero dolor de cabeza. Ay, a Bluthor, que lo acaban de spotear. Ay, le pueden buscar el dive, todavía los minions que no llegan, pero parece que Simivac va a tener que respetar. Está llegando Koldo por la propia calle del top, así que Simivac sabe que está seguro y por eso puede intentar pelear de vuelta. Aparece el primer dragón de la partida. Se cortan el recall, ¿eh? Pequeña ventaja que tiene Heretics en oro, son 200, no es nada destacable, pero ahora por ahora la fase de línea es que les está yendo bien. Cuidado con el gancho de Marlon, que quiere buscar lo agresivo. Sten, que no tiene el destello y podría acabar muriendo. Llega el Ignite y sigue pegando Jack Spectra, el inventor de la Bolden, que puede llevarse la primera sangre. Sten, que sigue muy tocado, no lo va a matar, no lo va a acabar matando Jack Spectra. Sobrevive Sten, pero le están haciendo la vida imposible. Efectivamente, en el 2 contra 2 abajo la cosa no está yendo como planeaba el conjunto de Finesse Burkoy. El recall de Retis ha sido bastante mejor, aunque no es del todo una locura. Cuidado. Las botas. Cuidado medio, la trampa de Thalía, que es bastante, bastante buena vaca, que se queda encerrado debajo de la torre. Y Koldo, que se muestra, no llega tampoco la primera sangre a este carril central. Y Koldo, que va a ayudar a pushear un poco la oleada para vaca. Eso sí, termina dejándolo a solas. Mirwin, destello en el carril superior. Ojo con esto, si me llega el intercambio, puede ser solo bolo. Corre mucho Poppy, corre muchísimo la de las coletas. En top, a punto de morir Mirwin, y en medio, a punto de morir vaca bebé. Está todo el mundo muy tocado, pero es que es Koldo el que está totalmente cazado. Vamos a ver si puede escapar. La primera sangre que va a caer. Primera sangre para Blurzo. Primera sangre para Nocturne. Primera sangre de Dominos, que no se la ha llevado Koi, se la ha llevado Heretics. De una situación que puede ser muy beneficiosa para el conjunto de Heretics. Esas campeones que tienen que divear y ser una amenaza recibiendo todo este dinero durante el early game son muy buenas noticias para el conjunto de los herejes. Y además hay que recordar que todo esto venía para intentar pushear la oleada y que se marchase Vaca a base. Ya lo había hecho Suiro, tenía el capítulo perdido y no llegaba a la oleada de la torreta. Por tanto, Vaca se tiene que quedar, por mucho que tengas los pies veloces, para intentar tener un poco de sustain. Te comes este combo, Koldo busca el invade y lo están castigando porque el 2 contra 2 no lo gana el conjunto de Koi, porque es un 2 contra 3, está rotando Marlon desde el carril inferior y por tanto Koldo se queda completamente vendido. Se ahorra el destello por lo que pudiera pasar y la primera sangre se la llevan los de Heretics, aunque la presión ya estamos viendo que vuelve a ser para Vaca, que ha vaqueado ahora sí y ha comprado el carcaj de mediodía, además de volver con el teleportar, esperando que ahora Koi con los vaqueos de eso más el capítulo perdido puedan ganar la presión en ambas líneas, medio y bot, para empezar a establecer su juego, pero de momento les han castigado
castigado en rotaciones. Les han castigado una verdadera barbaridad, y es que lo hemos visto que sí, ha terminado cayendo la primera sangre en manos de los Heretics, pero ha estado muy cerca, tanto en top como en medio, por ejemplo. Por parte de Vaca, Anglazo, por parte de Marlon, y es que Colt también se muestra en la zona inferior, es un 3 contra 3, ojo con esto, la pasiva de Blaum pagando dividendos, buen C4 del lado de Yopa, pero llega Blurzor para meter un poquito de miedo, ese mordisco invernal que no conecta. Se quedaba la cosa tensa también en el carril inferior, y es que no paran de buscarse estos dos equipos. No me voy a atrever que ese mordisco invernal a decir de que era asesinato, porque Jasper tiene destello limpiar, pero mínimo un hechizo de invocador seguramente le hubiera forzado al tirador del conjunto de Heretics, que era la leada y por presión... Uy, el primero que le veo fallar. Ya, está bastante acertado y el rut ha sido espectacular por parte de Jasper encima de las dos personas. Pensaba que la presión de Heretics iba a servir para llevarse el primer dragón de la partida, pero no va a ser el caso. Coldo todavía está por la zona y se ha mostrado gracias a este pingwar, que ha limpiado toda la zona inferior. Ahora mismo es tinieblas para Heretics, que si quiere contestar este dragón tiene que hacerlo prácticamente a ciegas. Y Coldo está esperando en el río. También Vaca, completamente sanos, a diferencia de lo que es la bolding de Heretics, que sí que ha recibido un poquito de castigo y se han marchado para base. Por tanto, el primer objetivo neutral debería ser... para el conjunto de... Iba a ser para Finet Workoy, que se va a llevar el primer dragón de la partida. Dragón de océano que reclaman y tienen que intentar recortar esa primera sangre que han recibido en contra. No, al escalado realmente, imagino Tesla que gana, ¿no? Finet Workoy con tanto rango, con tantas herramientas, pero no lo sé realmente. A ver, yo creo que sí, teniendo en cuenta que luego lo vas a tener complicado para llegar a forzar la iniciación. Es verdad que Nocturne tiene la definitiva, pero con un Braum y con una Sejuani lo puedes frenar en seco, lidiar con él e incluso gastar la definitiva de Tristana para quitártelo de encima. El Renekton no va a escalar tan potente, pero es un saco de carne que sencillamente lo quieres delante de tus carries para al menos aguantar un poquito de daño. El Heraldo, claro, que le acaban de empezar en la parte de arriba. Está a mitad de vida, Bluthor por la zona, pero es nivel 5 contra el nivel 6 de Coldo, y aunque está rotando Mirwin, es importante la cazada y el martillazo de la Poppy para crear una situación de ventaja numérica para Heretics. Cuidado Mirwin, que estaba pillando un passing bastante peligroso. Pensaba que Finet Workoy querría meter un poquito más de pecho, teniendo en cuenta esto que estabas comentando precisamente, que es que Nocturne se había quedado un poco rezagado en términos de experiencia, pero va a reclamar el heraldo de Takis y puede ser tremendamente importante para ellos. Es Heretics el que tiene la necesidad de apretar un poco más las tuercas a Koi ahora. Como mínimo, este heraldo sirve para evitar una de las peores situaciones que puede tener el conjunto de Finet Workoy, que es soltarlo en la línea del Ziggs y que el Ziggs ejecute la torreta con la W, con lo cual, aunque no saques demasiado con el heraldo, quitarle esta herramienta a Koi vale muchísimo para Heretics, que ya se encuentra 1000 de oro por delante. Totalmente, es una cosa que con Koi Tristana, es que no solo, o sea, con Koi Tristana, bueno, con Heretics, Heretics Tristana, Heretics Koi, ya, no sé ni lo que estoy diciendo. Es la final, cuidado con Mirwin, que le querían buscar, pero con la W evita que el cocodrilo le pueda a meter en problemas, y como decíamos, mejor que se lleve el heraldo Heretics para Heretics, porque contra Tristana y Ziggs te tira una torre en 2 segundos. El dúo de las demoliciones, ¿no? Un poco manos a la obra aquí, Tristana y Ziggs. Pero bueno, nosotros que siempre nos ponemos manos a la obra con nuestros suscriptores, ¿eh? Que estamos con un montón de sorteos y más en temporada alta. Y es que aquí lo estáis viendo. El día 19 se sortea un viaje a la LEC para 2 personas, que no está nada mal. Sí, además hay que tener en cuenta que ese es el día de la final del Mundial, con lo cual seguramente, por lo que sea, la gente está interesada en el League of Legends de ese día. Es un viaje a la LEC para 2 personas, así que ya sabéis, chicos, cualquier suscripción participa, además de otros sorteos que hemos ido teniendo o de cositas como, por ejemplo, los cofres entrando a la página web, que esto no tiene sorteo. Hay una cantidad de cofres, si llegas te lo llevas. Hay el inventor que le puede meter en un problema. Llega también la bombita de Yopa para castigar un poco más a Jack Spectra. C4, cuarto de vida que ha perdido. Y es que en general ahora Yamarlon se dedica a ir por el mapa, ¿no? Ayudar a sus compañeros. Ya no va a jugar con la Saya. Le van a robar a uno de los pajaritos a Blurzor. Coldo que lo reclama. Y es que Coldo, es verdad que ha muerto en la primera sangre, pero no lo estoy viendo incómodo. Sigue siendo una Sejuani. Sí, siendo una Sejuani, va a ser útil conforme vaya avanzando la partida. Vaya a 0-1, vaya a 0-5. Siempre va a tener esa definitiva y sobre todo sinergia con el Renekton a la hora de meter todo ese CC. En general, muy peligroso. Finet Workoy, y si se llega a poner a melee entre la pasiva de Braum, la pasiva de Sejuani, que tienes un montón de autoataques que te van a ayudar a procrear todas esas habilidades pasivas. Y no se puede confiar el equipo de los Heretics. Por otro lado, y es que esto al final han estado tocándose la cara tanto tiempo que no me ha dado con mucho tiempo a hablar de ello. Tienen que respetar Finet Workoy el hecho de que la compo de Heretics, o sea, roto muy deprisa. Sí. O sea, no te puedes permitir el lujo de pensar, ah, bueno, le hago un pica a este chavalillo solitario, ¿no? Que está aquí abandonado en el carril inferior porque de repente aparece Talilla, de repente aparece Nautilus. O sea, nadie está solo en el lado de Heretics. O sea, no están solos. Por suerte, tu composición tampoco necesita de esos picks. Tienes una composición más de control, más de ir controlando las oleadas, de tener el terreno más o menos claro, colocar la visión y desgastar con la ventaja que tienes como tal. Quizás sí que te puede interesar de cara a ese split push, como comentas, el de estar más pendiente de estas definitivas. El heraldo que debería
debería de golpear y dos placas más para el conjunto de Heretics. No hay iniciación por parte de Koi, así que es dinero que se van a llevar los del lado azul sin nada que lamentar. La ventaja, eso sí, se mantiene en unos 1.300 de oro, que poco a poco va rascando Heretics más y más en el marcador. Es la definición literal de una bola de nieve, ¿no? Poco a poco va bajando la ladera, pero hay un momento en el que, como coja velocidad, es totalmente imparable, y veremos si Heretics llega a ese momento en el que la bola de nieve es imparable o si Finetwork hoy sabe bien cómo esquiar, ¿no?, y pararla. Es que a lo mejor puedes hacerte a un lado, que pase la bola de nieve por delante de ti, ¿no? Y que Finetwork hoy llegue al momento dulce de su composición. Es que ellos, yo creo que ahora lo que quieren es apretar los dientes, ¿no? Estar ahí diciendo, bueno, no nos vamos a meter en líos, no nos vamos a meter en follones, vamos a respetar la definitiva de Nocturne, Talilla, la capacidad de Olin que pueden llegar a tener, y nosotros, pues, llegará un momento en el que ganaremos a base de rango, a base de LOL de gafitas. Sí que es cierto que hay una versión ahora mismo de esta composición que es un problema para el conjunto de Finetwork hoy, y es que quieres esa presión del early game que sirva para algo. El primer dragón está muy bien, pero te hubiera gustado más el heraldo, que te lo han denegado. Y segundo y más importante, las torretas están prácticamente intactas hasta ahora. Ninguna placa ha sido reclamada para el conjunto de Finetwork hoy. Es verdad. Cosa que podría cambiar relativamente pronto gracias a cosas como, por ejemplo, el desconsuelo de Liandis que tiene el Ziggs. Pero el hecho de que ninguna de las bonificaciones de las placas se la haya llevado Koi duele un poquito por la composición que has drafteado. Normal por el accidentado que ha sido el early game, pero no es algo con lo que acabes de estar cómodo. Y esta placa, por ejemplo, no la ha recogido nadie, se ha perdido. No la ha recogido nadie, es un dinero que no ha reclamado Koi, y eso no puede hacer que se vea reducida esa diferencia de oro. Y es que está ya Spectra otra vez, o sea, Spectra Blurthor por la Bodin, campeando un poquito a su AD Carry y preparando ese posible dragón al que parece que Finetwork hoy también quiere acudir. Marlon, que recibe el mordisco por parte de Sten, se lanza a Koldo, pueden darle la vuelta, tiene la pasiva, carga las profundidades, llega la paranoia, y es que ha caído la noche, pero va a llegar el TP por parte de Simivac para ayudar a sus compañeros. Quieren asegurarse el dragón, pero a Mirwin le han dejado totalmente solo. Exactamente, ¿no? Mirwin, que en el momento hacía el amago de rotar, cuando ve el equipo de los Heretics ese teleportar, dice, vale, me voy para la parte de arriba, se acaban de caer las placas y esa torre está bastante vulnerable. Poppy, que va a aparecer en mitad del equipo enemigo, el Angra por parte de Marlon, y el muro de tejedora es bastante prometedor. Llega la megaboma y es Blurthor finalmente el que se acaba llevando el objetivo neutral. El dragón infernal que es para los Heretics. Quiere ir con la contrainiciativa. Finetwork hoy colapsando sobre Blurthor, que se ve forzado a utilizar el destello. Vaca y compañía, que tienen que respetar las distancias de momento. No llega la sangre, literalmente, al río, pero se ha llevado Heretics el objetivo neutral. Mantenemos el 1-0 en asesinatos, pero el dragón se lo ha quedado Heretics, y es importante porque Santa Lucía nos garantiza un alma geste que es potente en esta partida. Apetece. Va a llegar relativamente tarde por cómo se han repartido los primeros dragones, pero ha estado muy tenso porque el martillazo de Mirwin también parecía bueno, pero no había daño suficiente para capitalizar en ningún asesinato. Y el conjunto de Finetwork hoy, una vez gasta la prisión glacial de Sejuani, y no hay más herramientas de Kiss claras, y vamos a ver cómo Heretics lo tenía más o menos medido. Piña explosiva para entrar y también el muro de la tejedora para apartarlos completamente. La presión glacial iba directamente sobre Marlon, que tanqueaba también la megabomba infernal, y aquí el distinguir de Koi es suficiente como para que Heretics no consiga ninguna kill. Pero a la vez, cuando ya ha hecho flash W Renekton, no hay más engage en Koi, que lo intentan, que no llegan, y vamos a tener más acción en heraldo. Cuidado, porque quiere hacerse el segundo heraldo de la partida Blurthor, limpiando la visión. Parece que Finetwork Koi se quiere ir de la zona, quiere pasar, no quiere pelear. Y es que hemos visto lo que puede ser el futuro con el Ziggs pegando. Va a hacer mucho daño, pero tienes que llegar a ese momento por delante o al menos igualado. Si no, la cosa que se puede complicar, las granadas que no golpean y la torreta de la Bolding la deja muy tocada sin mi back. Importante, porque llevarse una primera torreta sí que permite que esa bola de nieve no empiece a acelerar. Y que esa torre en realidad tiene menos vida de lo que parece, porque sí, como el Ziggs le pega una piña con la pasiva, lo revienta con la W y el dinero se lo lleva fácil. Es que pensaba sinceramente que la primera torre la iba a poder reclamar Mirwin, pero al final ha utilizado el teleport para incorporarse a la jugada del río. Aunque aquí estamos viendo a Poppy a base de martillazos. Oye, viene también Nocturne, que apaga la luz con esa paranoia. Salto de Tristana para refugiarse debajo de su propia estructura. ¿No se muere? Vuelve a encender la luz, sí. Pero es que viene Ziggs. ¡Sorpresa, sorpresa! Joppa, que se lleva la vida de Nocturne. En definitiva por parte de Koldo, pero estaba Marlon escondido en el arbusto. El ancla es buena, bebé. Es buena y llega la bomba por parte de Ziggs. Cuidado con Vaca, muy tocado. También está Marlon. ¿Qué es Poppy, lo que pega Vaca. ¿Qué es Poppy? Del Morgans. Acabar con la vida del oso. Tiene que flashear Koldo, pero ahora le va a perseguir las coletitas de Poppy que no te dejan escapar. La pasiva la va a bloquear y va a aparecer Sten, que no sé si puede hacer algo más. Golpea una Koi, se larga.
ha sido un 1-1, kill para Mirwin y kill para Joppa. Pero la gracia es que Mirwin, si no he visto mal antes, tiene demoler, está empujando el carril superior, teleportar abajo para cubrir para esa torreta. Sabes que Koldo está tocado, sabes que el otro era Sten, no pueden defender la torreta y posiblemente cuando volvamos de la repetición, Mirwin haya reclamado esa primera torreta de la partida para su propio bolsillo. Ha intentado el conjunto de Heretics conseguir esa kill de forma rápida en Tristana, pero entre el destello y la definitiva puede crear un poquito de espacio. Luego con el salto explosivo se metía de nuevo debajo de la torreta para golpear como podía. Bluffer en tierra de nadie, acaba muerto por culpa de Joppa, pero aquí ya es cuando Poppy dice, un momento, esto es un sitio estrecho, me viene bastante bien porque el stun es completamente gratis. Se pone en posición para empotrar a Vaca contra el muro gracias a las cargas de la profundidad y se quedaba solo Vaca porque Koldo buscaba la vida de Marlon. Tiene que gastar el destello el jungla murciano y aquí ya se terminaba la jugada porque rotaba Sten y con esto Heretic saca la kill y recordemos la torreta que hemos visto en la repetición. Es tremendo, ¿eh? Lo de Poppy es un Jordan con dos coletas y martillo, pero qué dos coletas y qué martillo, ¿no? Que ha terminado derribando la primera torre de la partida. Es que no te puedes confiar y aunque Poppy, vale, dices, vale, te sirve para denegar al Renekton, pero no tiene la decisión de Urko y estar iniciado todo el rato, es que tiene un potencial absolutamente increíble. Segundo heraldo de la partida, segundo heraldo de Heretics que va a colapsar en la torre de la calle central. Es muy duro cuando drafteas una composición que tiene Tristana y Fix y no eres capaz de utilizar ese poder de demolición que tienen entre ambos. Han tirado esa segunda torreta en el carril central, muy importante porque contra Fix, Tristana, luego tirarla en el futuro puede ser muy difícil y eso además abre la posibilidad de seguir haciéndose dragones. Queda 1-0-5 para el primer infernal de la partida, el segundo para cualquiera de los dos equipos y Mirwin parece que quiere seguir en la sideline. Tiene un objetivo, derribar torretas, tiene un objetivo, abrir la base rival y por ahora lo está cumpliendo. Y tiene un objetivo también que es sacarle los colores al Renekton lo máximo que pueda, aunque sea tirándole la torreta, porque en cuanto a farmeo, más o menos la cosa está igualada entre los dos top lanes. Eso sí, Mirwin tiene más oro por el asesinato y por supuesto por las placas que ha sacado con anterioridad, sin contar la primera torreta que se la ha quedado en solitario. Por tanto, buena parte de esa diferencia de 2.500 de oro que hay entre los dos equipos está en el bolsillo del top laner español, que ahora mismo vamos a volver como cada uno vuelve a su esquina y vamos a ver cómo quieren gestionar el mapa los próximos minutos. El heraldo, que por cierto lo tenía Bluzo, ya se ha gastado, lo hemos visto, y esto significa que la partida puede acabar en un impasse hasta los 20 segundos que salga ese dragón Hextech, el primero de esta partida, donde Heretics ya está acudiendo a la zona y sin Miva, que está perdiendo muchos puntos de vida antes de que cualquiera de los dos equipos esté planteando la zona. Sí que es cierto que tienen teleportada en caso de necesitar incorporarse a la jugada, pero desde luego Mirwin no está perdonando ni un solo paso del cocodrilo torre, y se van a llevar también esta torre. La parte de abajo parece virtualmente imposible para Fnatic Urkoi meter el morro en esa zona del río. De hecho, olvídate, no lo van a hacer. Han cuapeado completamente. Quieren tradear este segundo dragón que se lo está haciendo Bluthole en solitario por una kill y una torreta. Ay, 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 que le queremos cargar la segunda y aparece la paranoia. Intenta aguantar, pero es que no puede. Satan, que se lleva a Vaca. La paranoia era para disuadir, pero no va a poder hacer nada. Blurthor se va a llevar, eso sí, el dragón. Era dragón a Gestes, no era dragón infernal. Aquí yo que me la he comido como si fuese novato. Algún día lo arreglaré. Está Kels por aquí. 2-1 en dragones. Saludo. Kyle. Igual parchear esto estaría bien en algún momento. Pero torreta que se va a quedar el conjunto de Fnatic Urkoi arriba por la dragona Hextech, como decimos. Y la divide Heretics. Cuidado, sí, cuidado, ¿eh? El anclazo era bueno, pero Marley y Spectra 2 contra 3 no parece estar todo a su favor. Parece mentira que con toda la acción que hemos tenido, bebé, estemos tan solo 2-2 en el marcador de muertes. Increíble. Lo están intentando todo el rato alargarlo, pero es que se resisten a morir. Increíble que se estén resistiendo tanto y aquí incluso para ser una talilla ha aguantado bastante. Es verdad que te están pegando ese Juan y Brown, que no son precisamente los que más daño tienen, pero yo pensaba que con la Tristana le iban a reventar, pero no, parece que tenemos no es el caso. Acción. Cuidado con el Jack Spectra, con el inventor. Tiene que tirar de plumas, va a acabar flaseando. Aparece el Tepeona por parte de Team Heretics. Es Mirwin, recoge las plumas, va a acabar sobreviviendo Jack Spectra. Todo el mundo en la top lane prácticamente por parte de Fnatic Urkoi. Y es que la bold de Inzuero está de chill. Ya, la cosa es que la torreta sigue en pie todavía. Han aguantado todavía más la torreta después de tres jugadas casi encadenadas en el carril superior que ha conseguido salvar el conjunto de Heretics solamente cediendo el shutdown de la talilla. Es que me llama mucho la atención, pero Heretics está defendiendo las torres a capa y espada. Sí, sí. O sea, está poniendo toda la carne en el asador. Mirwin adelantándose, se tanquea lo que haga falta, pero esa torre no se la tiran. O sea, y una vez más, yo creo que Heretics ha dicho, oye, ¿qué hace la combo de Koi? Tiran torres estupendamente, ¿no? Tristana, Zix, tal. Bueno, no les vamos a dejar. Y si tenemos que poner el pecho para que no tiren las torres, pues no las tiran. Han defendido la primera torre que se la podía haber llevado Koi. Han defendido esta estructura también de la parte de arriba.
También es importante entender que el hecho de que esas torretas suelen ser más o menos de acceso fácil y más con el Ziggs, repito, pero ahora mismo es la manera más fácil de que el conjunto de Finneburg hoy cierre esa diferencia de 3.000 de oro que hay en el marcador. Cuanto más alargue esto Heretics, más ventaja vas a tener de objetos, o mejor dicho, vas a mantener esa ventaja en cuanto a los objetos, que por ejemplo Mirwin ya ha completado el segundo en su inventario, lo mismo por parte de Jaspekka, así que es verdad que los tiene Hopa, pero son objetos un poquito más baratos, especialmente el segundo por ser el bastón del vacío. Por tanto, jugar el mapa debería ser algo más fácil para el equipo de los Heretics. Vemos que entre tiradores solamente hay 400 de oro de diferencia, pero en la jungla y en la top lane es donde realmente está la sangría, con más de 1.000 de oro de ventaja para cualquiera de los respectivos roles del conjunto del lado azul. El problema está en que no tienes nada en el mapa que forzar. La tier 2 es difícil de acceder para el conjunto de Heretics, el Nashor todavía no acaba de ser una realidad por el control que tienes y el dragón todavía le faltan 2 minutos 45 segundos para que salga. Por tanto, ralentizar la partida y calmar son más oportunidades para que Koi derribe alguna de las torretas. Aguantar, apretar los dientes y seguir, bueno, desgastando poco a poco, ¿no? Esas estructuras de los Heretics parece ser ahora lo que pueda tener Finneburg Koi en la partida, porque es que es tal cual. Parece que aquí, si no ahora mismo hay un objetivo neutral por el que meter el morro, los dos equipos no se la van a jugar. Eso sí, Heretics ahora mismo invadiendo por ese buff azul, está Koldo totalmente zoneado de su propia jungla. No puede hacer casi nada Koldo ahora mismo, y eso se está notando también en esa diferencia de oro de la que hablabas, Tesrak. Veremos, sigue siendo ese Juanín, es decir, va a ser útil. Va a seguir haciendo siempre sus cosas. Ya tiene además el mítico, tiene ese Bami, o sea que va a poder aguantar. Va a full win, literalmente, ya es útil. O sea, útil va a ser. Eso desde luego, pero ahora mismo hay mucho daño físico en el lado de Heretics y no sé hasta qué punto la itemización te va a ayudar. Sí que es verdad que vas camino de la capa de fuego, tienes un poquito de armadura por esa virtud radiante en el inventario, pero todavía falta un poco de cara a eso. Se apaga la luz, no veo nada, ¿qué está pasando? Está defendiendo Zig, tira la bomba, yo solo quiero sobrevivir, pero se enciende y está Blurzon, una pesadilla. Jopa que aguanta, Blurzon se flastea y sobrevive a dos de vida. Parecía que había aguantado Ziggs lo suficiente para reclamar la kill sobre Blurzon, al menos sí que fuese un uno por uno, pero no ha sido así. ¡Ay! Es que aparece Marlon por el lateral, va a tirar el ultimate, está intentando aguantar, aparece Koldo. Veremos si puede acabar matando, le está cediendo el stem. Cuidado con la espectra, está muy tocado, tiene la bomba en la cabeza, va a acabar muriendo, le salta Vaca, se ha llevado la torre y se lleva la vida. Y ahora Marlon, que está totalmente cazado, tiene el destello, lo va a tirar, le saltan los dos. ¡Doble kill para Vaca! Acaba sacando dos kills y una torreta a la Tristana y se abre la posibilidad del Nashor. Efectivamente, porque no sabes dónde está Blurzor, pero sí que sabes que se tiene que haber panchado para base y que no tiene paranoia, teleportar incluso de Suiro para intentar defender el objetivo neutral, que se lo está rushando Finneburg Koi. Teleportar también de todo el mundo. Aquí hay una que se puede montar. Cuidado. Yo para mitad de todo el mundo está debilitado, pero aguanta, se aferra a la vida. Mirwin, que tanquea, pero no lo suficiente. Y Vaca, que se apunta al nuevo asesinato. Tristana, que no está de guasa. Cancela el balón Nashor, Finneburg Koi, pero se acaban de poner 3-5 en el marcador de muertes y recortan ni que sea un poquito toda esa diferencia de oro. Pero es que yo creo que esto te sale rentable, o sea, la diferencia de oro efectivamente se ha recortado a 2.000, has conseguido quemar un montón de cosas, Mirwin está muerto, sale en 30 segundos el siguiente dragón, tiene teleportar, pero en cuanto a números vas a tener tu ventaja para tomar el control del río inferior, por tanto podríamos llegar a ver fácilmente cómo ese dragón acaba siendo un 2-2 y Marlon está recogiendo uvas. ¡Ay, Marlon, que se ha ido por el túnel y se ha encontrado con el peaje! Tiene que intentar escapar, le tiran el bombazo, cuidado con Sten, le quiere golpear. Uy, acaba esquivando. Aparece Zuiro para ayudar a su compañero y está, es que por el río Koldo se ha encontrado con Blurzor y con Jax Petra, que tienen que cargarse, el cangrejo les va a dar visión, Mirwin que va a aparecer, pero ya está el dragón. Cuidado, hay un guard canalla colado de Heretics a la espalda, hay otro guard canalla, había varios, se apaga la luz, ¿quién viene? Sorpresa, es Poppy, sacando rentabilidades a W y encima hay portales, el muro de la tejedora que evita que Finneburg Koi se pueda replegar de forma eficiente, pero la dragona Hextech que sigue ahí, sigue siendo el objetivo de los dos equipos, y es que es un alma muy golosa, sería el tercer dragón de la partida para Heretics, el segundo para Finneburg Koi, siguen comprando segundos, bebé, y se miran muy malamente desde ambos lados del río. Está pokeando Poppy, increíble. ¡No va a estar contra la pared, llega la última, bro! Quieren darle la vuelta, las plumas son buenas, cargan las profundidades, aguanta Mirwin, está muy tocado, acaba flasheando, ha muerto Koldo, el siguiente que es Sten, y llegan las plumas ya espectra, que va a acabar con Vaca, el cocodrilo saca muelas, que no va a arrancar ningún diente, Ace, que se acaba llevando los Heretics, Dragón, que les coloca en punto de alma, y el varón Nashor, que debería ser su próximo objetivo. Muchos tocados en el lado de los Heretics, pero ninguno, que ha caído la última pelea, y yo creo que te estás lamentando de la mega bomba infernal que no ha podido tirar Hopa, posiblemente.
suficiente porque la tenía todavía en cooldown del intento de cazada a Marlon, que a base de caderas ha evitado que la atraparan y luego con el teleportar a la espalda de Heretics han conseguido provocar esta teamfight que parecía por un momento que podía no llegar a ocurrir. Pero Berre en la pelea consiguen el dragón, consiguen el Nashor, y esto significa que el segundo mapa tiene pinta de que para Heretics puede ser mucho más tranquilo comparado con el primero, porque se colocan ya 6.000 de oro de ventaja gracias a esta jugada que, como decíamos, aquí ya venimos de la cazada Marlon, no hay definitiva en Ziggs, hay muchos cooldowns gastados y el teleportable a la espalda de Midwin con el muro de la tejedora de Talilla prometía, aunque deciden no colapsar en esa jugada sino jugarlo lento, calmado, y va a ser Midwin el que decida la iniciación porque recoge la pasiva de Poppy y lo va a ver bastante claro según se agrupa el conjunto de Finet Workoy. En esta siguiente rotación se acerca Coldo, lo empotra contra muro, juega tres personas, ulti a cuatro, gancho de Nautilus, y aunque intenta ganar muchísimo tiempo, estén sencillamente ni Hopa ni Vaca pueden llegar a pegar para compensar el daño, y Aspectra se pone prácticamente a melee de Tristana para garantizar que la recogida de plumas destruye a uno y luego con los autoataques pueda acabar con el otro. 3-1-2 para el inventor de la botlane, que completa el tercer objeto. Ay. ¡Oye, oye, oye! ¿Dónde va? ¡Ay! Es que viene el dúo dinámico Blurzor y Zuiro que quieren acabar con Simivac. Estaba intentando tirar la torreta, pero va a acabar muriendo. Intenta escapar, tira de Dominus, se le activa el Sterak, pero me parece a mí que estás ganando tiempo para nada. Vaca se va, bueno, a llevar la torre de tier 2, pero es que en la top lane te están reventando todo. Se han llevado también ellos la de tier 2. Quieren tirar la torre de inhibidor. Está golpeando, está sufriendo Midwin, Jax, Petra y Marlon, que quieren acabar con ella. Doble minion de cañón bufado que sigue golpeando poquito a poquito. Te va pokeando la torreta, te la va destruyendo y parece complicado que la puedas limpiar. Eso tiene, sí, tienes un Ziggs que lo puede hacer. Va a acabar limpiando la oleada. El intercambio no es tan malo. A ver, rascando, ¿no? Aquí una situación complicada para Finet Workoy. Se han llevado una torre de tier 2 con recompensa. Tenía bounty, ¿no? Has perdido a Renekton por el camino, pero bueno, será recordado como un héroe. Sí que es verdad que compensa mucho, ¿no? Pero los bounties siguen activos. La diferencia de los sigue siendo de 6.000 y esta torreta que eventualmente va a caer y la de medio me da a mí que va por el Sejuani, mismo camino. Cuidado, la última de Sejuani a bocajarro sobre Suairo que aguanta porque no había follow-up. Ni siquiera van a poder defender esa estructura interior en el carril central y poquito a poquito Heretics va poniendo banderas. Herejes en territorio de Finet Workoy, les pinta muy de cara la partida. Se van a llevar también la torre interior de la parte de abajo. Y es que ahora mismo top está abierto, el inhibidor está en pie, pero es accesible para el equipo de Heretics y el resto de la base aguantando gracias a esas torres. Todavía inhibidor. Quedan 35 segundos del buffo del Baron Nashor y aquí hay una oleada y media acumulada. Muro de la tejedora va a intentar apretar lo máximo posible Heretics, si no es en medio. ¡Ay, cuidado con el combo! Sten que puede estar tocado. Llega a las cargas de las profundidades. Oye, Mirwin, que aparece por el lateral, se está colando por el medio. Están intentando ahogar a Finet Workoy, que por ahora no puede limpiar las oleadas. Y eso que tiene un Ziggs, cae la torre de inhibidor del medio y Mirwin que sigue lo suyo, la de la Bolding que debería correr el mismo destino. Todavía les queda 13 segundos de Barón Nashor. Van a poder tirar el inhibidor de la Bolding, probablemente el de la Midlane que podría sufrir el mismo destino. Llega el cocodrilo, tira de Dominos, llega el albazo, apaga la luz, no ven nada y sin luz no puede, parece que puedan engaguear. Todavía tiene ulticondo, no, está muy tocado Simivac. Aparece Mirren por el lateral, acaba con la vida del polaco. Otra kill más que se lleva a los Heretics. Inhibidor de la Bolding, el de la Midlane que va a caer también y no sé incluso si pueden acabar la partida. Pueden intentarlo, la Leda viene por el carril inferior, tienes unas cuantas, el Ziggs puede limpiar relativamente fácil, pero si no es acabar la partida, puede ser triple inhibidor, que es muy complicado defender. Cuidado, Coldo, Coldo quiere un poquito más, pero Marlon ha dicho, está hasta rango de ancla, Blurthor que reclama la vida del jungla de Finet Workoy, y ahora parece más sencillo todavía, tres inhibidores abajo, las barras de vida de Heretics que están muy tocadas, se la pueden jugar a terminar la partida, el ancla que peina Vaca, pero no conecta, Mirwin desposicionado, va con todo, intentando pelotar sobre Sten, a un básico de proquear la pasiva. Sí, hombre, se muere. Sí, hombre. Se lleva la vida de Sten y no para Heretics. Push tras push. ¡Ay! Pillan a Ziggs. El básico es bueno, pero acaba muriendo. La avaricia rompe el saco. La avaricia rompe el saco. Y esto es avaricia en estado puro. Esta se la sabe Koi, la de Wiccan End. Y acabas liándola. No parece que vayan a acabar muriendo, pero ha muerto Marlon, que se ha pasado de listo. Tres inhibidores abajo que tienen en su base. Y defender esto es complicadísimo. Terzak, porque sale el dragón en 16 segundos. Sí, desde luego ya ha gastado el teleportar también Midwin, incluso para mantener la presión en el carril central. Van a ahogar completamente al conjunto de Finet Workoy dentro de lo que viene a ser su base para que como mínimo el alma la consigan sin ningún tipo de sobre.
salto. Bluzer, por cierto, cerca del nivel 16, dos niveles por delante de Cold ahora mismo. En cuanto a lo que viene a ser las peleas, esto está alma. Claramente decantado para el conjunto de los Heretics. 9.000 de hora de diferencia prácticamente, más Alma Hextech, que consiguen sin ningún tipo de susto. Infinite War Coins está encarando en un segundo mapa que no se parece en absolutamente nada al primero. Está siendo un midgame donde se ha impuesto Heretics y no parece que vaya a haber throw. Tampoco me da la sensación de que Finet Workoy le hayan dejado manga ancha para aprovechar las virtudes de su composición, porque al final es cierto que Vaca ha podido sacar varios asesinatos, pero Tristana está más apuntando a ese momento en el que se puede llegar a convertir en un hipercarry con un montón de rango que abusar Finet Workoy de toda esa distancia que tiene su composición. Ahora todo se vuelve mucho más complicado, de hecho, para las carpas, teniendo en cuenta que hay Alma Hextech del lado de Heretics encima con tres dragonas Hextech. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad tremenda la que tiene ahora Heretics de ventaja. Claro, para remontar esto ya uno empieza a plantearse realmente lo que hace falta es un throw, ¿no? Más que algo bueno de... Tiene que poner de su parte. Es que el problema está en que en 25 segundos sale el Baron Nashor y los inhibidores siguen tirados durante 3 minutos más. Con lo cual son doble oleada de Super Minion llegando a tus bases. Que sí, que tienes Tristana, que tienes Zeus, que limpias bien, pero que no vas a salir de tu base realmente. Por tanto, esto significa que el objetivo no entrar para Heretics es súper sencillo. Es mantenerte encerrado en estos muros, que no puedas salir y sencillamente atajar el objetivo neutral. Hoppa y Sten intentando limpiar. Tristana lidiando con lo de abajo, la torreta sigue todavía con el 60% de la vida quitada y empieza tranquilamente Heretics el Nashor. Es posiblemente una de las rutas más claras para terminar la partida sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de tropiezo, porque ahora ya es recolear, gastar el dinero si lo necesitas o directamente hacer la cazada. Bueno, bueno. Ay, ha caído la noche y aparece Blurthor que quiere jugar. El pobre Coldo tiene que intentar escapar. Muerde a Tejedor por parte de Fuiro para cerrar el paso, pero parece que la cochinilla no va a morir. Marlon se lanza, llega al gancho, ha pillado a Sten, pero le va a dar la vuelta. Cuidado con Mirwin, bombazo que le cae en la cabeza. Tiene todavía la redención, pero va a acabar muriendo. Marlon que muere, ha pegado el martillazo Mirwin para lanzar por los aires a Simivac. Pero claro, el problema está, has matado al support, pero ¿puedes matar los minions? No lo tienen nada claro, y es que tienen que limpiar a la vez que están enfrentándose a Heretics. Cuidado con Blurthor, tiene todavía Ángel de la Guarda. Simivac poniendo el pecho, aguanta, pero no mucho. Ojo con Sten, también con el inquebrantable puesto. Dios, esto es GG, esto es partida. Se queda el Nexo desnudo, van full Nexo los de Heretics. Mirwin que parece que sí, que quería un poquito más, pero va a ser capaz el equipo de Heretics de poner el 2-0 en la serie. Y esto es match point. Efectivamente, tenemos match point 2-0 para el conjunto de Heretics, lo cual significa que si Koi quiere soñar con llevarse el primer título en el League of Legends de la organización, van a tener que hacer la base en un reverse sweep, porque la victoria 5 estrellas, como decimos, ha sido para Heretics y con mucha más calma comparado con el primer mapa, que ahora mismo está la gente aquí celebrándolo con el bombo, viendo que el título puede quedar cerca, pero recordemos que todavía hay que terminar el trabajo. Todavía hay que terminarlo. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida. Mirad, chicos, me acabo de comprar en el Corte Inglés el nuevo Omen 16 con procesador Intel Core 13ª generación. Con esto sí que vamos a poder hacer streamings de calidad y sí que vamos a volar en el LoL. Ahora ya no hay excusas. Estoy muerto ya, chicos. Lo voy a dejar por aquí. Nos vemos mañana. Un abrazo. Chao. ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? Hola. Venía a saber si estás satisfecho con su compra o si necesitas resolver cualquier duda. Pero, ¿te parece ahora el mejor momento? ¿Qué desea? ¿Información general o tiene alguna duda concreta? Yo, en general, no quiero saber nada. Yo solo quiero jugar al LoL. Eso es lo que todos creen.
¿Sabes que compré un ordenador con la más avanzada tecnología? Procesador Intel Core i7 de 5 tercera generación, refrigeración ambiente, bescúrico, metido hace 3 estados gráficos en Vía GeForce RTX 4080, software mini hija para poder con la inmersión de utilizar la configuración de este sistema de certificación y estas, éxito, el PEAT, sirves, los cajas exteriores y los cojines de fibra HP que se utilizan en el margen de certificadores y origen a lo sostenible y poder controlar CPU, GPU, ni temperatura y también a backup. Que yo solo quiero jugar al LOL. ¿Cómo? League of Legends es un videojuego que para en la batalla de línea desarrollado publicado por Riot Games y creados en Defense of the Amazon. Mapa presentado por Warcraft 3. Los fotógrafos de Riot se han desarrollado en un videojuego de pedir el mismo género. Puedes elegir entre un LEGO 160 para realizar poder hacer casi normal y derribar torretas para avanzar sobre la historia. Vale, y si tanto sabes del LOL, ¿quién va a ganar la Superliga? La Superliga de la Liga de Esports Sociedad de League of Legends en España, ciudad de 2012, es una de las competiciones de League of Legends más antiguas del mundo. Está formado por 3 equipos, los cuales se prenden por esta temporada, se animan a entrar con 6 campeones y representar a la región de NEA Masters. A través de los equipos con más sociedad de victoria son Mazers y Movistar. Sí, vale, muchas gracias. Esto me puedo ir a dormir ya, ¿no? ¿Dormir? Pero si todavía no te he contado que la Superliga son del Corte Inglés. Bueno, chicos, sabemos que estamos con la final, sabemos que lo estamos pasando bien, pero también hay que recordar a la gente que seguimos regalando cosas. Entonces, ¿sí? No paramos, pim pam. Hoy vamos a regalar cositas a la gente que ha estado por aquí, así que igual quieren volver a sus asientos y estar preparados. Sí. Porque tenemos cositas para ellos. También va a participar la gente desde casa, pero antes, como siempre, no recordemos que si quieres cenar fácil... La de toda la vida. Sin problemas, está la vieja confiable. La vieja confiable, el 3x1 de Domino's con el código PLAYDOMINO'S. Solo tenéis que pedir vuestras pizzas por la página web, poner el código y son 3 pizzas. Muy fácil. 3 pizzas por el precio de una. A la gente que está aquí, que aproveche. Si están con sus colegas, oye, 3x1, una para cada uno y cenamos mientras vemos la final. Sí, de hecho, si estás por aquí, igual te conviene esperar un poco. Claro, a ver. ¿Por? Porque va a pasar cosas. Van a pasar cosas. Vamos a jugar un juego. Vamos a jugar un juego. Y es que tanto la gente que está aquí como la gente en vuestras casas podéis participar y podéis llevaros, bueno, bonitos premios. Ahora mismo en el chat, si no me estoy equivocando, van a pasar una encuesta de 5 ingredientes. Claro, la gente que está ahora mismo en el chat de Twitch va a decidir quién de aquí cena gratis. Y cuando digo aquí no me refiero a nosotros tres. No, nosotros no. Me refiero a la gente que está ahora mismo sentada en el público. Toda esta gente de ahí. La que está haciendo ruido, toda esa gente. Claro, la gente del chat va a decidir quién de vosotros cena gratis. Y van a cenar gratis. Por eso insisto que la gente que ahora mismo se haya levantado a ir al baño o lo que sea, igual le interesa volver rápido a su asiento, porque ahora mismo les apetecerá, digo yo, cenar gratis. Chat, yo creo que sí, ¿no? Ahora mismo en el chat de la LVP de Twitch, la gente aquí con el móvil puede entrar, puede votar, se está haciendo una encuesta entre 5 ingredientes para decidir cuál es el mejor, el que más le gusta, el que más le flipa. Cualquier criterio para votar está bien. Tienen un minutito para votar. Mira, la cosa es, Terzak. Dime. Si no me equivoco, sí. Debajo de cada asiento hay una tarjeta, ¿vale? Y hay 5 tipos de tarjeta, la gente está votando a un tipo de tarjeta. Los tipos que salga son los 5 ingredientes. Sí. Los tipos son cebolla, bacon, mozzarella, pepperoni y aceitunas. Efectivamente. Vale. Entonces, la cosa está en que ahora mismo los que hayáis tenido una tarjeta del ingrediente que ha escogido el chat de Twitch, os lleváis gratis una pizza. Tenéis que presentar vuestra tarjeta en el stand de suscriptores de la LVP y tenéis gratis. Y pero es mozzarella. Pero hay alguien muy feliz porque tiene mozzarella, pero esta persona con el bacon, porque el bacon ha ganado, los que tenéis bacon hoy, cenáis gratis. Hay más de uno, ¿eh? Hay más de uno. Los que tengáis bacon, id con la tarjeta al stand de Domino's, que hoy os lleváis una pizza. Y de allí, y decid, aquí está mi tarjeta de bacon. Y dale las gracias al chat de Twitch. Y gracias al chat de Twitch que prefieren el bacon. Efectivamente. Bueno. Ni la mozzarella ni la cebolla ni la aceituna. El bacon. Bueno, pues nosotros que ya hemos regalado unas cuantas cositas, felicidades a quien haya tocado el bacon, vamos con la mesa de analistas después del partido. Yo voy con mi tarjeta. Pues muchas gracias, chicos, y muchas gracias a la gente por participar en el chat. Basados, la verdad, tengo que decir, con el bacon. Enhorabuena, la gente se ha llevado esa pizza gratis, pero volvemos a lo primordial, volvemos a esta final en la que Koi está contra las cuerdas. Toad, Champi, situación muy dura para las carpas. ¿Qué haréis vosotros después de esta partida? Porque pinta complicado ahora mismo remontar. Desde luego hay que dar un poquito de agitar la coctelera, ¿no? Está claro que lo que están intentando no está terminando de funcionar y hemos visto un Heretics que
Ha cambiado también un poquito el tercio. Hemos visto a Mirwin en un perfil diferente, ¿no? Antes era muy protagonista, ¿no? Champi con esa Ari un poquito AD, metiendo mucha presión. En este caso ha tenido ese rol un poquito más de deshabilitar. Ha rendido muy bien en las dos vertientes y creo que estamos viendo un Koi sin ideas, ¿no? Sí, yo ahora mismo diría que soy partidario casi de todo lo contrario, ¿no? Estás contra las cuerdas. El planteamiento del primer mapa ha sido bastante bueno, aunque has terminado perdiendo, ¿no?, un poquito por ese backdoor. Pero yo volvería a lo básico, a lo funcional, a las teamfights, a jugar snowball. El Lee Sin para Coldo que dice Toad podría llegar a funcionar, ¿no?, con algún pick en la calle central como Ario Syndra, pero claro, el formato de la Iberian, la Syndra ya la has perdido. LeBlanc, tal vez. Has perdido campeones importantes de cara a jugar estándar como la Sejuani y el Renekton en este draft. El Brown también creo que podría haber sido bastante importante para el devenir de la serie. En cambio, quien está jugando menos estándar, que era Heretics, o al menos en el primer mapa, ahora te ha cogido el Nocturne y le ha sacado mucho más partido que tú, gana el segundo mapa, se pone 2-0, y yo sobre todo intentaría que el siguiente mapa se parezca lo menos posible a este, donde Baka creo que sí que ha estado bastante fino. Pero a mí no me ha terminado de gustar la actuación de Simivac. En la calle lateral creo que ha estado bastante sobrepasado y en general el Renekton no ha servido. Jopa ha reventado la gráfica de daño, pero porque es un fix. También me ha parecido bastante insulso el pick de fix que te vale para alargar la partida, pero contra el Soul Hestek ya no tiene nada que hacer. Y no sé, yo volvería por algo mucho más simple e intentar jugar funcional, que es lo que realmente le sirve al equipo de Koi. Daba la sensación de que esa intención de jugar a través de top 6 no se podía, ¿no? Como decías, contra la Poppy de Mirwin. Y es que mencionabas, Champi, que estás jugando en el equipo de Heretics un poquito más heterodoxo y es que no puede ser de otra forma, ¿no? Con este top laner que ahora por fin Toad la tiene muy cerquita. Tú que la has seguido desde el comienzo de su carrera, ahora por fin Mirwin parece que roza ya ese título que tanto ansía. Yo creo que en un momento como este se está notando, ¿no?, el nivel de confianza que tiene Mirwin en jornadas como esta, ¿no?, con todo lo que se está hablando sobre su posible futuro, ¿no?, la gente que le ve incluso lo coloca cerca de lo que es esa órbita de LEC. Y yo creo que hoy es verdad que está rindiendo a ese nivel, hoy está siendo protagonista en los dos perfiles, tanto carry como un poquito más de deshabilitador, y creo que está marcando la diferencia. Vamos a ver si Mirwin ha protagonizado precisamente la mejor jugada de esta partida, que como siempre nos la traen nuestros amigos de Omen, Intel y el Corte Inglés. No me extrañaría porque ha habido una pelea en el dragón donde sinceramente ha hecho estragos con la Poppy. Me parece, Champi, que ha sido precisamente esta, ¿no? Llegaba con el teleportal y luego ganaba muchísimo tiempo. Esta es, efectivamente, ¿no? Llega con el TP por la espalda, se incorpora también al resto de Heretics aprovechando el portal Hestek, buen posicionamiento de ella Spectra, que en ningún momento se ha amedrentado por el rango del Fix, y el dragón funciona como separador entre ambas composiciones. Es verdad que es muy complicado para Heretics encontrar la iniciación con este tipo de combos, pero si Mirwin te encuentra esta apertura y mete el cuádruple Noca, en general, creo que era uno de los mayores problemas que tenía la compo de Heretics, ¿eh? Que contra Braum y también el Fix, ¿cómo inicias, no? Tienen mucho rango, tienen disengage, tu Nautilus se puede quedar un poco corto porque el Braum y la Poppy lo deniegan en cierta parte, y el Nocturne lo mismo, pero realmente, si Poppy lo hace así... Ha sido una locura, y normalmente todas decimos, bueno, quizás se queda un poco low el dragón, utilizas el martillo para quitarte al jungla en medio y asmitearlo, pero es que ha entrado con todo, no capa 4, y partida decidida, ahora mismo rendiendo para MVP. Ha sido un poco la de ser un jugador a lo mejor imaginativo, ¿no? Salirse un poquito de lo que es la hoja de ruta. Has utilizado un personaje de disengage como iniciador, que era un poquito lo que le podía faltar a la composición, y a partir de ahí la teamfight es que les han barrido. Es que es raro, ¿eh?, decir que Nautilus y Nocturne pueden quedarse cortos de iniciación, pero creo que en esta partida lo hubieran pasado muy mal si hubieran tenido que ser ellos los que encuentran este engage que ha encontrado Mirwin, bueno, donde nadie lo esperaba. Va a ser difícil darle la vuelta para Koi, pero ya lo están creando desde el público. Si se puede, así que todavía esperanza. Ojalá se alargue un poquito la serie. Nosotros le vamos a dar unos minutos a los equipos para que terminen de preparar, pero antes, nuestro compañero Adri, que tiene una cosita de contaros. ¿Cómo me gusta, chicos, estar de celebración y de finales con todos vosotros? Y si sois un poquito exigentes como gamers, como un servidor, tranquilos que tenéis algo que celebrar, porque nuestros compañeros de Samsung nos han traído este pedazo de pantallote, el Samsung Odyssey OLED G9. Como podéis ver, precisamente no es una pantalla pequeña, 49 pulgadas de monitor con 240 Hz, sí, ve apuntándolo bien, 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 milisegundos para los que os gusta jugar rápido y además queréis vivir una sensación completamente inmersiva como si estuvierais dentro de vuestras partidas, con tecnología completamente puntera del mercado, el Dual QHD, que hará que viváis todas vuestras partidas con la mayor calidad
de imagen posible. Si sois también como yo, de los que jugáis con poca luz, que jugáis por la noche en vuestras habitaciones o jugáis a títulos, ¿no? Quizá jugáis a juegos de miedo y si os ve poca luz, no os preocupéis que con esta pantalla vais a ver completamente mejor que vuestras rivales. Incluye tecnología Smart TV y toda la tecnología de Gaming Hub que hará que no tengáis que necesitar descargar ni instalar ninguno de vuestros títulos favoritos para poder acceder a ellos. Yo ya voy avisando a seguridad, si está por aquí, que este monitor, este Samsung Odyssey OLED G9, cuando se acabe esta final, seguramente haya desaparecido, así que nadie se ponga nervioso, porque ya sabéis dónde encontrarlo. Va a estar en el escritorio de mi casa. Si queréis conseguirlo vosotros o le queréis echar un vistazo, os están pasando ahora mismo el link en el chat de Twitch. Pero ya os digo, con este monitor no hay fallo posible. Si queréis jugar rápido y queréis ser los protagonistas, uno de estos en vuestro setup, ya os digo ahora mismo, chicos, que no tiene que faltar.